Hola gente, el recrudecimiento de la represión por parte de los carniceros del Carmen en este año que está por terminar es porque a la dictadura igual le aterra que ella también esté por terminar. Ya no les bastó desbaratar la oposición política partidaria, criminalizar a los periodistas, arrasar con los organismos de la sociedad civil, perseguir, secuestrar y desterrar a los sacerdotes católicos, robarse y censurar las universidades. Ahora se han volteado incluso contra sus propios súbditos, ordenando una barrida sin precedentes en el Estado y desatando una cacería contra todo aquel dentro del mismo que les parezca sospechoso, que por resumir podemos decir que es prácticamente todo el Estado. Y uno piensa, a ver, a la oposición política partidaria se la volaron porque le tienen miedo a la competencia, a los periodistas se les fueron encima porque le tienen miedo a la verdad, a la iglesia porque le tienen miedo al cristianismo, a los organismos de la sociedad civil porque le tienen miedo a la gente organizada, a las universidades porque le tienen miedo a la educación. Pero, ¿a sus propios súbditos? ¿Por qué se les va encima a ellos? Incluso se inventaron un nuevo formulario para los trabajadores del Estado donde les pedían autocatalogarse ideológicamente e informar de su dirección, números de contacto y todas sus redes sociales para ser monitoreados. Pero esa información no la requieren solo de ellos, les piden que también incluyan a sus familiares. Esto por supuesto es un abuso mayúsculo que busca sembrar el temor en la gente, pero también que la misma gente dé información con la cual luego la puedan reclutar o chantajear, tanto a ellos como a sus seres queridos. La razón es obviamente el miedo. Y como lo mencionábamos, Daniel Ortega y Rosario Murillo le tienen miedo a muchas cosas: a la competencia, al cristianismo, a la gente organizada, a la verdad, a la educación. Pero para el régimen hay un pavor mayor que todos esos juntos, y ese es el terrible miedo que tienen en el Carmen a que la gente les pierda el miedo. El pueblo debe saber esto como primer paso para sacarle partido a ello y con valor salir de esta dictadura cobarde y obscena. ¡Viva Nicaragua Libre! Cambio y chao. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activa las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.